Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hola, Rosy. Hola, Sam. Bien, ¿y ustedes cómo están? Cuéntame. ¿Qué tal las calificaciones? Buenos días. ¿Qué tal sus calificaciones? ¿Están listos para las de pensamiento matemático y las de temas selectos? Se escucha fuerte y claro, perfecto. Pues un poquito, dice. Los demás, bueno, ahí vamos a estar viendo esos detallitos. Okay. Pues ahí vamos, ahí van. Lo importante es que estemos ahí, pues, que estén. Luego, pues, vendrán las soluciones a las cosas, a los problemas. Mientras llegan sus compañeros, voy a compartir el reglamento para recordarlo. Las sesiones son para uso exclusivo de ustedes. Recuerden llegar de manera puntual. Hay que buscar espacios adecuados para tomar clases. Trabajar de manera colaborativa. Si vienes a la escuela, pues es importante que utilices tu cubrebocas. El dispositivo móvil, ya saben, para actividades académicas. Leer con detalle el plan de trabajo. Hay que cuidar nuestro vocabulario. Y solo se responden dudas del tema del día. ¿Vale? Aquí tengo ya las calificaciones. Pensamiento matemático. Voy a poner donde se vea un poco mejor. El 90. Ahí está. ¿Vale? Ahorita sigo compartiendo. Pero pues vamos a esperar a que llegue la mayoría. Espero que ya estén. A ver cuántos participantes somos, 12. Por lo menos ya está la mayoría. Ya tengo sus calificaciones. A algunos pues les fue muy, muy bien. A otros sí, otra vez hay que como que jalarle las orejas para que puedan mejorar en las tareas, en las participaciones. Eso es importante. Creo que algunos se fueron a vacunar. Ok. Pues ahí ya les informan. A sus amiguitos, los que ya conozcan, les informan sus calificaciones. Pues el espacio de ahora es para ver esos detallitos. Y ya luego de esta clase, pues voy a enviar mis calificaciones a que se puedan imprimir. Entonces, sí, la cosa es que tiene que quedar hoy porque ya el lunes empezamos a entregar boletas y todas las impresiones tienen que quedar hoy antes de que salgamos. Entonces, apenas termine acá con ustedes, darle sus calificaciones, las subo a la plataforma para que se puedan imprimir. Entonces, sí es importante pues que veamos esos detallitos y otros que pues no se podrían. Voy a ver, Jonathan, voy a ver. A ver, ¿qué tal? ¿Vale? Ok, entonces. Voy a empezar para que no nos tome tan mucho tiempo. Y ahorita vemos la película que les estuve diciendo, dice y dice y dice, y nada que la vemos, la vamos a ver hoy. Si es que nos da el espacio, es media hora, entonces sí nos da chance. ¿Vale? Ok, comparto la de pensamiento matemático en primera instancia y luego la de temas selectos. Estas son las tareas, este es el promedio, la media aritmética, el promedio de las tareas que vale un 60%. Estas son las participaciones que tengo que valen un 20%, es el promedio de las participaciones. La asistencia, las hago pues de la asistencia que tengo yo de EDUCAP. La A son de asistencias, la R de falta.
Y la responsabilidad la saco desde acá. Si cumplieron con todas sus tareas, pues ahí voy poniendo dieces o siete o ceros, y pues no enviaron nada. ¿Vale? Ya ponen un poco más grande esto, pero no tan grande. Es que sí. Creo que así. Ok. Entonces, usualmente empezamos de arriba para abajo. Hoy vamos a empezar de abajo para arriba. Que no siempre los últimos sean los últimos. ¿Está Eduardo? ¿Eduardo está? Voy a sacar mi lista para ir tomando también asistencia. ¿No está Eduardo? Ok. No falta. No está Eduardo, pues tiene tareas pendientes, o sea que no las envió, entonces no, ya no es momento de enviarlas. Tiene algunas participaciones, participa bastante en clase, pero pues la responsabilidad no la tiene muy alta y ha estado en la mayoría de las clases. Pasamos con Lucas. Lucas, ¿estás? Lucas. Es presente. Ok. Perfecto, Lucas. Bueno, has cumplido con todas tus tareas. No tienes participaciones, no participas en clase, eso hay que trabajarlo. Tienes 10 de asistencia, has asistido a todas las clases. Y bueno, en responsabilidad, has cumplido con todos tus deberes de enviar las tareas, tienes 10. Y pues esas son las tres calificaciones. Recuerdo que esto es un 60%. Voy a, permítame, bajo esto. Ahora sí. Ahora sí se ve. Esto es un 60%, un 20%, un 10% y un 10%. ¿Sí saben cómo sacar la calificación final o no? ¿Sí saben o no, chicos? ¿Con porcentajes? ¿Sí saben? ¿O no saben? Si no saben, ay, qué mal, chicos, qué mal. Y a estas alturas deben de saber. Voy a poner en el pizarrón. Tenemos la de las tareas, el número, lo multiplicamos por 0.6, que es el 60%. En la calculadora lo pueden poner como 0.6 o como 60%, así con todo y porcentaje. Les pueden poner de ambas formas. A mí me gusta más 0.6. Más la calificación de la participación por el 0.2, que es el 20%. Más la calificación de la asistencia por 0.1, que es el 10%, más la calificación de la responsabilidad, que es igual 0.1. Y con eso pues ya tienen su calificación final. Sigo compartiendo. Entonces, pues estas serían las calificaciones de Lucas. ¿Tienes algo que comentar, Lucas?
No, mis, está bien, gracias. Ok, perfecto. Carlos Josué, ¿estás? ¿Estás, Carlos? Voy a ver a los participantes. No, no está. Okay. Pues bueno, esas serían sus calificaciones. Tiene 8 en tareas, tiene participaciones, 10 en asistencia y 10 en responsabilidad. Pasamos con Melisa. Melisa está. No la veo, no está. Pasamos con Cintia. Cintia, ¿estás? Presente. Hola, Cintia. Pues tienes muy buenas calificaciones. Tienes 10 en el 60% de las tareas, 7 en participación, un poquito más de participación. Para el próximo bloque, para que tengas una mejor calificación. Tienes un 8 en la asistencia porque pues seguramente faltaste un día. A ver. Uy, se baja mucho. Y faltaste la última clase. La última que tuvimos. Entonces, por eso ese 8 en la asistencia se baja mucho. Y un 10 en responsabilidad porque has cumplido con todas tus tareas. ¿Algo que comentar? ¿Justificaste la última inasistencia? Estuve en todas sus clases. O, pues no sé, seguramente te llamé y no contestas. No sé por qué no tengo tu asistencia de ese día. A ver si me enviaste mensaje al chat o la tarea. A ver. Con I. Con H. Propiedades, esto fue. No, esto fue el 8 de noviembre y la última clase fue. Puede que haya sido también el 8. No, fue el 12. La última clase fue el 12. Entonces, no sé. Tengo nada más hasta el 8, registro. La última clase fue acá. Quizás. No sé, no sé. No sé qué pasó ahí, pero bueno, tiene sin asistencia en la última clase. Vale, entonces esas serían tus calificaciones. Sí, mis, está bien, gracias. Ok, vale. Jonathan, ¿estás? Ok. Pues estas son las calificaciones que tengo. 10 en las tareas, un 7 en las participaciones. Usualmente no te escucho tanto cuando estamos, bueno, no, o no te leo tanto cuando estamos en línea. Te escucho más de manera presencial. Entonces, pues a mejorar esa parte virtual. Que también participes de manera virtual en mis clases. Tienes 10 en asistencia y 10 en responsabilidad, ¿vale? Ya ahí haz tus cuentas a ver cuánto sale en la calificación final. ¿Okay? Perfecto, pasamos con Aldo. Aldo, ¿estás? Hola, profa. Okay. La clase pasada la justificaste, no la tuve en cuenta,
pero no tengo la segunda tarea. Sí, ta, ta, ta. La segunda tarea no fue la que me corrigió, profa, la del No día lo viernes. sé. No lo sé. Si es fue día viernes o el 22 de octubre, no sé si te corregí, pues aquí allá no recuerdo. De tantas tareas fue que dejo a todos los estudiantes, no sé. Entonces No, no tengo esa profe. calificación. A ver si la tengo en la lista, pues que te. Ok. Sí. Tengo en la lista un 8. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces ahí yo creo que ya no teníamos ningún problema. Sí. Para eso están las listas también, o los chats y todo eso para que esté registrado. Aquí estás. Okay. Entonces, pues tienes en promedio un 10. Participación, pues falta un poquito también de participación. Este día, pues no estuviste, no lo considero. Estos 2 días, pues faltó un poquito más de participación. Y en asistencia, la justificaste, ¿verdad? Esa falta. Le dije que le enviaba el justificante, pero No ya no me dijo nada. sé. No recuerdo. Porque tienes solo una falta del día 8. Estoy pensando porque es que ahora sí me tocó mucho, me tocó faltar de por sí, profa. O sea, de por sí me tocó dos clases faltar por cuestiones personales. Y luego me tocó irme a lo del concurso. Ok, cierto. Este fue el día del concurso, ya no recuerdo. Ah, entonces por eso de ahí viene mi pregunta. ¿Cuándo fue el concurso? Del concurso. Fue un martes. Martes, a Como ver. hace 2 semanas. O una. No, no sé. Spelling que si ganaste, bueno, tuviste una conmemoración, un premio. No sé qué día fue. ¿Alguien sabe, chicos, del Spelling Bee? ¿Cuándo fue? Fue el Spelling Bee, ¿no? Sí. Ok. Eso debe estar en Facebook, déjame ver. En el Facebook de la escuela. A ver. Fue la semana ¿Cuándo? pasada, profa, en martes. Martes Ah, de la 9. semana pasada. Ay, no, no, creo que no me tocó No, porque tuvimos clase un lunes y no fue martes. Sí, no. Ni pex. Entonces, no sé. Ahí no tenemos el justificante. Pero en resumidas cuentas, tienes, esta es la que pesa más. Este porcentaje es el que pesa más. No sé, haz tus cuentas. Y a ver cuánto sacas. En responsabilidad te vas a poner 10 porque pues si fuese responsable y solo fue esta que no, que ya está justificada, pero participación 6 y en asistencia 8, ¿vale? Okay. Ok. Sí, entonces, Perfecto. profe, ahorita ya no le voy a subir nada. No. Okay. ¿Quiere el justificante de las 6? Por favor, sí. Se le envía el chat de una vez si quiere. Por favor. Espéreme, espéreme. Ya porque. Para ir adelantando, pues me vas enviando y vamos con Joshua.
¿Estás? Estas son tus calificaciones, Joshua. En las tareas tienes un 8 en promedio. No participas en clase. Pues a participar un poquito más, por favor, tanto virtual como presencial. Tienes 10 en asistencia y 10 en responsabilidad porque pues has cumplido con todas tus tareas. Sí, Estas me está bien. serían tus calificaciones. Ahí hacen las cuentas para ver cuánto resulta. ¿Ok? ¿Algún comentario? No me es ninguno. Ok. Está Vale. bien. Obviamente, Vamos. pero que yo me acuerdo si le había, bueno, una que otra vez si le llegué a ¿cómo se llama? A participar. O sea, no me acuerdo de las sesiones, pero sí le llegué a participar. Pues para eso está el sílabus, para que vayan llenando las sesiones, porque yo en mi lista pues no tengo ninguna participación, la voy a mostrar para que vean. Okay. Tengo palomitas. Ay. Ahí están las palomitas. Si ¿Sí las pueden ver? Tengo participaciones. Entonces, si sí, no, Mati, no te... Tengo ninguna. Si sí, hay que Está tener un bien. registro, chicos. Sí, pues Sí. nada. Ok. Pasamos con Carlos Miguel. ¿Está? O creo que me dijo que Sí, iba a faltar. maestra, aquí estoy. Ah, ok. No sé quién me dijo que iba a faltar, aparte de que me dijeron que no. Naomi iba a Yo. faltar. No, no sé, no sé. Estoy. Tanta información que tengo ahora en la cabeza, no sé. Pero qué bueno que estés. Estas son tus calificaciones. 9 en tareas, 5 en participación, 10 en asistencia y 10 en responsabilidad. Pero yo siempre le participo, maestra. No siempre, algunas no tengo en el registro, no tengo muchas participaciones. De la clase, porque yo sé que ahí participan, pero pues ya cosas externas a la clase. Obviamente no la tomo en cuenta. Gracias. Gracias, maestra. Gracias. Sí, de nada. Rodrigo, ¿estás? ¿No está No estamos. Rodrigo? Ok. Entonces, pues básicamente lo mismo, 9, 5, 10 y 10. Pasamos con Rosy. Rosy, ¿estás? Sí, mis. Vale, Rosy, tú siempre, aunque estás de manera virtual, me participas muy bien. Felicidades, felicidades por, también por tus calificaciones. Todos son 10, entonces no hay ningún problema contigo. ¿Vale? Muchas gracias. Sí. A ti, gracias. Perfecto. Estefanía, no está. Bueno, no tengo nada, ninguna información. Ahí ya no hay nada que hacer, al igual que Manuel, no tenemos nada que hacer. Naomi, pues a los que la conocen o tienen contacto con ella, pues estas serían sus calificaciones. Participa algunas veces. Tiene 10 en tareas. 7 en participación, 10 en asistencia y 10 en responsabilidad. ¿Vale? Para el que tenga contacto con ella. Pasamos con Sam. ¿Estás? Ok, muy bien. Pues Sam, estas serían tus calificaciones. Estás muy bien, también felicidades. Al igual que los que no he felicitado, como a Jonathan, tienen muy buenas calificaciones. Cintia también. Espero sigan así y sigan mejorando. ¿Vale? De nada, chicos. Vamos con Miriam. Miriam, ¿estás? Sí, Miss, aquí estoy. Igualmente, muchas felicidades por tener muy buenas calificaciones. ¿Vale? No hay ningún problema contigo tampoco. Gracias. Perfecto, a ti. Bere está, Berenice.
No está a ver, vamos a ver, hay más participantes. No, no está. Ok, estas serían sus calificaciones, no son muy buenas. La participación le va a bajar un poco, entonces no creo que tenga un buen promedio, una buena calificación para este bloque. Juan Carlos, ¿estás? Aquí estoy. Ok. Pues tienes 8 en tareas en promedio, tienes algunas participaciones, tienes 10 en asistencia y 10 en responsabilidad. ¿Vale? A participar un poco más, nada más escuché en una de las primeras clases y el resto pues no tanto, bueno, leí. Entonces a participar un poco más en las clases para que también te sume. Sí, ¿Vale? profe. Sí, de nada. Ya Celina me había dicho que no iba a asistir. Me envió su justificante. Ya le comenté sus calificaciones, entonces también felicidades para ella. Y pasamos con Claudio Paz. Presente. Ahí estás. Participación, que siento que también te falla un poco en la participación, a participar un poco más en clase. Sí, profe. Las tareas, pues 9, 10 en asistencia y 10 en responsabilidad. ¿Okay? Sí, profe, está bien. Ok, perfecto. Alex Uriel. ¿Estás? Sí, maestra, aquí estoy. Ok. Pues Alex, básicamente lo mismo. Tienes 8 en las tareas. Participaciones, no participas mucho, por favor. Les pido a todos, a los que no participan, participen un poco más para que les vayan sumando. No sé, tengo una falta tuya porque sacaste 8 en la asistencia. Permíteme ver. Ay. A ver, el día 5 de noviembre tienes una falta y pues no la justificaste, porque pues no tengo registro. Entonces por eso el 8. Y pues 10 en responsabilidad porque has cumplido con todas tus tareas. ¿Algo que comentar? No, mis muchas gracias. Ok, perfecto. Y por último, Jalín, estás. Hoy te tocó de último, Jalín. Ahorita pasamos con las de pensamiento, que digo, temas selectos. Ok, Jalín, pues. Espérame. Tengo dos. Pero la participación también es importante, Jonathan. La participación no es solo que pues que no tengas dudas. Las dudas son pues dudas. Y también se cuentan como participación de repente. Si la duda es acerca de algún ejercicio y demás. Pero pues también pregunto, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da lo otro? A ver si están trabajando. Yo sé que tú trabajas en clase, pero también es importante que participen. La media es la media aritmética, es decir, el promedio. Bueno, promedio es una palabra muy larga, entonces la escribí media, pero es el promedio. Ok. Bueno, con Jalil, sigo, no hay ningún problema, Jalil, muchas felicidades, también participas mucho, aunque estás en casa, participas bastante. Entonces, sería eso. ¿Vale? Tienes muy buenas calificaciones, felicidades. Repito, a todos los que tienen muy buenas calificaciones, muchas felicidades, chicos.
De nada. Esto con respecto a pensamiento matemático, con temas selectos. Aquí está, ay, ya ni les quité el final. Bueno, aquí están, muchos tienen su calificación final. Me olvidó tapárselas. Pero bueno, voy a empezar ahora con Jalil. Jalil, pues ya como puedes ver, estas son tus calificaciones. Muy bien, igualmente felicidades. ¿Tienes algo que agregar? Ok. Alex, Uriel. Aquí pues estás muy bajito. No me entregaste la tercera tarea. La cuarta todavía no la he revisado. Permítame porque pues ayer la dejé. Pues para hoy todavía no tengo chance de tenerlas todas. A ver. Espérenme, todavía no tengo la última tarea. Aquí no he calificado la última tarea. Voy a quitar esto. No he calificado todavía la última tarea. Esta no me la entregaste. Te voy a mostrar. Temas selectos. Aquí está. Ok. Ya Jalil le había puesto su calificación en el chat. Se la pongo acá. Vamos a ver si necesito también este espacio para calificar. Espérenme. Ay. No puedo verla bien. Ejemplos. Y ya, no está la actividad. A ver. No tengo. No tengo la tarea. Bueno, la actividad, solo están los apuntes. La anterior, te muestro. No me la enviaste. Vale. Profa, disculpe, pero ya le envié el justificante por cualquier cosa. Ok, vale, perfecto. Bien, okay, bien. Ok. Lo reviso. Entonces, pues bueno, nada más están los apuntes. Nada de participación durante la clase de temas selectos, 10 en asistencia, 8 en responsabilidad por esta. A ver si te puedo ayudar un poco. No, si te pongo 9, si te ayudaría, pero es que estas dos no las entregaste como debías. Esta no la entregaste y esta. Así es, mereces el 8. Modo. Porque todavía no la he calificado. Si pueden ver, todavía no he calificado la última. La última tarea fue de ayer. Y pues no me iba a dormir a las 12 esperando que todo subiera. Esta tienes 6. En esta vamos a ver la de Alex. La de Uriel, perdón. Uy, ¿qué fue esta? Vale, ok, muy bien. Está bien, la entregaste fuera de la sesión, tienes 8. Marcelina, Uriel, en el chat.
Ahí ya está. Veré, no envió. Entonces, 8. ¿Mantienes igual, Uriel? El 8. ¿Vale? Te quedaría la asignatura, la materia. A Celi le quedaría en 10. A Juan Carlos en 7. Por las participaciones, le bajan un poco. A participar también un poco más en temas electos. ¿Vale, Juan Carlos? Te quedaría en 7. Sí, profe. Ok. Vamos con... Bere no me la envió. Pues básicamente esa sería su calificación. Miriam, te puse... A ver. ¿Me la enviaste al chat, Miriam? Ok, muy bien. No, Miss. Ya se la envié fuera de la clase. Ok. Está bien. Santi, 8, ok. No te afecta mucho la última tarea, entonces estás muy bien, felicidades igualmente. Y para Sam, lo mismo, ¿vale? Ambas están muy bien, la final pues quedaría bien. No pasa nada. Sí, mis gracias. Sí, a ustedes, bueno, esta no vale la pena calificarlo porque termina siendo la misma calificación. Voy con Rosy. ¿Iba con Rosy? No, iba con Naomi. Vamos a ver si envió. Si envió, vamos a ver. Ok, aquí no hizo mucho. No era la respuesta. Pues le queda todavía más y muy bien su calificación. Al que se comunique con ella en temas electos, igual le fue bien. Ay. Ok, bueno, Estefanía, tampoco mucho caso. Ay, Dios, estos. Ok, pasamos con Rosy. Rosy, muy bien también. Felicidades. Esa sería tu calificación. Rodrigo, vamos a ver. Rodrigo. Sus apuntes, ejercicio, ok, no entiendo, esto es igual, aquí debería haber un igual, no están los iguales, un poco desordenado. No sé, un poco desordenado la veo. Siete. Le queda 9, la disciplina.
Temas selectos quedarían 9. Vamos a ver a Carlos, Juan Carlos, no, Carlos Miguel. Ay, ya lo había. Ya lo había descargado. Carlos, no se ve nada en ti. Carlos Miguel, no se ve nada en tu archivo. No se ve, maestra. No. Envíamela, por favor, al chat antes de que sea. A ver, se la envío ahorita. Por favor. Para ahorrar tiempo. Y ahorita te califico con la plataforma. Vamos con. Bueno, hasta el momento, pues vas bien, solo con esta calificación. Y. Puede que te quede igual, ¿vale? Si es 8, porque obviamente la enviaste fuera de clase. O si es 7, te queda igual la final. Ahorita vemos. Ya se la envié, maestra. Ok. Vamos con Joshua. Ok, ok. Está un poco más ordenado, creo yo. Es a la 4, es a la 2, esto es X por, no, no, está desordenado, aquí está la 4, pero no es, ni siquiera es la información. Este X no sé qué hace aquí. Ok. Ahí más o menos. No está muy bien que digamos, pero ahí más o menos. 7. Ok. A Joshua le quedaría en 7 por la participación, que no, pues no le agregó nada. Más bien le restó. ¿Vale? Te quedaría 7, Joshua. Y voy a ver la tarea. Ok, a ver. Sí, ok. Igual a la 4. Es ahí cuando yo veo que hay unas copias. Yo sé, usted no. No crean que yo soy, pues nací ayer, ¿no? Para no decir otra cosa. Lo mismo. Hasta le debería de bajar, pero bueno. Ya estamos en la final y necesito salir de esto. Muy bien, estás en 8. Carlos, ¿ok? Ok, maestra. Sí. Gracias. Pasamos con Aldo, de nuevo, también a ti por mandar, si no te pongo 5. Por mandar a tiempo tu tarea. Y bueno, pasamos con Aldo, a ver. Ejercicios, el 2, no, no está. No, sí, sí está, profa. ¿A dónde está? Es ese, es que no, ¿este? Es que los copié al revés. Sí, es ese, me confundí, los copié sí, al revés. Sé. Y como vi o que sea, tengo sí. Un espacio. Sí, sí, sí. Sí vi que está, pero pues no es la respuesta. Ay. Les ok. Muestro. Cómo era.
Rocío Célica me la enviaron. Ya ni se me dio sus calificaciones. Ay, no, bajé mucho. Vale, era algo así. No, algo así era así. Se reemplaza en coseno cuadrado, se reemplaza esto, 1 menos seno cuadrado. Y quedaría así. Vale, eso ah, no ok, es lo que. ya vi dónde. Eso. Sí, profesor, disculpe. No es lo mismo. Exacto. Sí. Ese era el único ejercicio que tenían, porque el otro pues yo lo hice. Y vamos a ver en cuánto te quedan. Tienes muy buenas calificaciones, no te afectan muchísimo. Solo pues la participación te quedaría en 8. Yo le iba a preguntar sobre eso, porque, o sea, en temas de, digo, en matemáticas normales, por decirlo así, ahí sí me cuesta un poquito. Participar más que nada, pero acá según yo, pues, hasta le trabajo en clase y hasta le pregunto y ahí me tiene preguntando cosas que a veces ya repitió. Entonces sí me extraña, bueno, por lo menos sí, un es que 5 no. no lo espero. Es que como tengo aquí registro de 2 participaciones, ya luego no tengo más registro. O bien te toma como la mitad, ¿no? Del 10, toma la mitad. No sé si... Y vamos a ver si aumenta un poco. Ah, sí, si aumenta, si tienes una participación más. Pues, si me demuestras, si en tus sílabos está tus checklist de la fecha y todo, hasta te puedo cambiar estas participaciones. A ver, espere, espere. ¿Qué le tengo que mostrar? Pues, ¿qué días participaste? ¿Qué días no participaste? Para eso es el sílabos. Ay, profa. Pues sí. Ay. Todo eso, pues para que. Desde que siempre les muestro el sílabos, les he dicho ahí pongan dónde participan, cuándo no, para que todo eso quede registrado. Entonces. Está bien. Bueno, gracias, profa. Sí. Iba por. Sube mucho. Jonathan. Lo mismo, participaciones. Tienes 10, 10, 10, pero en participaciones, ahí. Yo sé que pues no tienes dudas. Pero también hay que participar durante la clase para que yo vea que sí estás, que sí le estás entendiendo. Yo sé que le entiendes porque mira, todo esto lo demuestra. Pero pues las participaciones también cuentan. Y en el sílabus está que el 20% son las participaciones. ¿Vale? Cintia. No, también, Cintia. Okay. Okay. Este está más bonito, más presentable, muy bien. ¿Vale? No te afecta eso, solo pues la participación, tampoco tengo muchas participaciones en temas selectos, nada más, en las otras sí tenía muchas, en esta no tanto, tengo solo 2. Es que en las últimas clases ustedes no me participaron muchos de temas selectos, pues,
Vale. Ya te quedaría así. Ayer tuvimos temas selectos, claro que sí, fue la tarea que les dejé. ¿Fue ayer o el miércoles? No, fue ayer, fue ayer. ¿Sí participaste? A ver, ¿quién participó ayer? Que yo recuerde, Selin, que fue la que más participaba, Rosy, y no sé si le puse participación. Sí, le puse a Rosy. Y los demás, a ver, Jonathan. Aldo, ¿participaste ayer? Joshua no participó ayer. Carlos participó ayer. Mande, maestra. ¿Participaste ayer en la clase? Creo que no recuerdo. Ok. ¿Vale? Aldo, ¿participaste ayer? Muchas gracias, Miguel. Aldo, ¿participaste ayer? Un poco menos de lo normal. Un poco menos de lo normal. O sea, no. No, profa, es un sí a medias. Es un sí a medias. Es que tiene que ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Medio vacío. Ay, creo que no. Ay, ¿Y profe. son sí o no? ¿Unos o ceros? Ok, Jonathan, entonces, ¿participaste ayer? Cintia, ¿participaste ayer, Cintia? Creo yo que sí, pero es que como ayer fue todo rápido, para que todos me mandaran la actividad en la clase, pero aunque no fue así, creo que no tuve en cuenta algunas participaciones. Cintia, ¿participaste ayer? No, no participé, Miss. Ok, vale. Entonces, pues te quedaría así en 9 temas selectos. Melissa, a Melissa, no envió, Carlos tampoco, y ya me sacó. Carlos no está, ¿verdad? No, pues no me enviaron. Pues Melissa queda así. Carlos le baja 7. Lucas, a ver. Okay, Lucas sí envió. 2, okay, bien, okay, 1 menos, okay, pues por responsabilidad, Lucas tiene muy buena calificación. Pero le falla la participación. Lucas se quedaría en 7 la materia de temas selectos ahí. ¿Vale? Pues eso no es participación, la participación es participación, Alex. Y Eduardo no envió su trabajo de ayer. Queda en 6 y lo queda en 7. ¿Hay alguna duda, chicos, de esto? Ok, vale, entonces eso sería por parte de temas selectos, ¿vale? Ya están sus calificaciones, ya las voy a pasar a la plataforma para que puedan imprimir las boletas. ¿Vale? Vamos a ver,
la película y vamos a socializar, ¿vale? Entonces, sí quiero que la vean y me ponen su reflexión en el cuaderno al final, ¿vale? Sobre lo que vamos a ver ahorita. Si no, les bajo puntos. Me van a decir si van a escuchar. Ahora sí es momento como de relajarse un poco después de tanta tensión con las calificaciones. Vamos a ver esta película que dura media hora. Estamos ya a media hora que se acabe la clase, pues está bien. Estamos a tiempo y ponen sus reflexiones y lo mandan al chat grupal, ¿vale? Sus reflexiones acerca de esta película. ¿Sí la escuchan? Vale. Según. Ahorita vemos, Jonathan. Ahorita vemos. Ay, pero sí ven, ¿verdad? Ok, voy a apagar mi audio para que se concentre. Es igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, Donald. Así soy yo. ¿Dónde estoy? En el país de las matemáticas. ¿Matemáticas? No lo conozco. Es un país de grandes aventuras. ¿Quién eres tú? Soy un espíritu, el verdadero espíritu de la aventura. Eso es lo mío. ¿Qué viene ahora? Un viaje maravilloso por las matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Haces para empollones? ¿Empollones? Espera, Donald. A ti te gusta la música, ¿no? Sí. Pues sin empollones no habría música. Venga, vayamos a la antigua Grecia. A la época de Pitágoras, el rey de los empollones. ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música. ¿Matemáticas y música? Oh, las matemáticas están en los sitios más extraños. Observa. Primero necesitamos una cuerda. Estirémosla bien y tócala. Ahora divídela por la mitad y vuelve a tocarla. ¿Lo ves? Es el mismo tono, una octava más agudo. Ahora divide la siguiente sección y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una correspondencia de 2 a 1. Mediante el uso de las fracciones logró esto.
Y a partir de esta armonía de números desarrolló la escala musical de hoy en día. ¡Caramba! ¡Has mencionado que hace dos idiomas insospechados! Imagínate lo emocionado que estaba Pitágoras cuando compartió su hallazgo con sus amigos, un grupo de empollones llamado Pitagóricos. Solían reunirse en secreto para comentar sus descubrimientos matemáticos. Solo los miembros podían asistir y tenían un emblema secreto, el pentagrama. Veamos cuál es el tema de hoy. Surgieron las bases de la música actual. Fue nuestro viejo amigo Pitágoras el que descubrió que el pentagrama estaba lleno de matemáticas. Las dos líneas más cortas unidas son exactamente iguales a la tercera. Y este fue el primer paso para demostrar la ley de las proporciones. Las líneas segunda y tercera unidas son exactamente iguales a la cuarta. De nuevo se demuestra que hay una proporción. Pero esto es solo el principio. Oculto en el pentagrama está el secreto para crear el rectángulo perfecto que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus mágicas cualidades. La estrella contiene el rectángulo perfecto en varios puntos. Es un diseño asombroso que puede reproducirse matemáticamente de forma indefinida.
todos estos rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. Esta figura también contiene una espiral mágica que repite las proporciones de sus líneas hasta el infinito. Para los griegos, el rectángulo perfecto representaba una ley de belleza matemática. Lo encontramos en su arquitectura clásica. El Partenón, tal vez el más famoso de los edificios de la antigua Grecia, contiene muchos rectángulos perfectos. Esta misma relación de proporciones se encuentra en su escultura. En los siglos siguientes, el rectángulo perfecto dominó el concepto de belleza arquitectónica en el mundo occidental. La Catedral de Notre Dame es un impresionante ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían bien este secreto. Hoy en día, el rectángulo perfecto forma parte del mundo moderno. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Además, esta proporción ideal se da en la vida misma. Vaya, vaya, vaya. Estos sí que son matemáticas. Esas figuras matemáticas me encantan. Donald. ¿Qué sabe probar? No, no. ¿La proporción ideal? No del todo. Me temo que no. No todos podemos ser matemáticamente perfectos. Ya que estás encerrado en un pentágono, veamos cómo utiliza la naturaleza esta misma forma matemática, la petunia, el jazmín estrellado, la estrella de mar, la flor de la cera. Hay literalmente miles de honorables miembros en la Sociedad Pitagórica de la Estrella. Todas las obras de la naturaleza tienen su lógica matemática y sus formas son infinitas. Son consideradas como perfectas, a menudo se dan en las espirales de los diseños naturales. La profusión de formas matemáticas nos trae a la memoria las palabras de Pitágoras. Los números son el principio, la fuente y la raíz de todas las cosas. Sí, hay números en la música, en el arte, en todas las cosas. Y como ya dijeron los griegos, las reglas son siempre las mismas.
qué, Donald? ¿Has disfrutado de tu viaje geométrico? ¡Cielos! ¡Las matemáticas son mucho más que sumar dos y dos! Así es, Donald. Y también puedes encontrar matemáticas en los juegos. ¡Juegos! ¡Oh, madre! Empecemos por un juego que se juega sobre casillas. ¡Ajamás! No, el ajedrez. Una competición matemática entre dos mentes. Es un juego que han practicado durante siglos reyes y plebeyos. De hecho, Lewis Carroll, un famoso matemático con una mente literaria, utilizó el ajedrez como marco para su clásico cuento A través del espejo. Alicia se vio cara a cara con un grupo de piezas de ajedrez no muy amistosas. ¡Cielo santo! ¿Qué es esto? ¿Será posible? Parece ser un peón perdido. ¡No soy un peón! ¡Soy el pato Lola! Dice que es el pato Donald. ¡Eso es absurdo! ¡Oh! ¡Podría ser una Alicia! ¡Alicia! ¡No, no, no! ¡Es un peón perdido! ¿Peón perdido? ¡Alto ahí, peón! ¡Socorro! ¡Ayúdame! ¡Socorro! 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 ¡Por los pelos! Ahora puedes ver el juego desde una perspectiva más segura. El ajedrez es un juego de estrategia calculada. Y como el tablero es geométrico, los movimientos son matemáticos. Jaque mate, y se acabó la partida. ¡Vaya, qué interesante! ¡Mira, prácticamente todos los deportes se desarrollan en una figura geométrica. El campo de béisbol es un romboide. ¡Ahí va! Sin las matemáticas no podríamos ni llevar el tanteo. El fútbol americano se juega en un rectángulo dividido en partes. El baloncesto se juega en un rectángulo que contiene círculos y trapecios. Incluso la rayuela tiene múltiples cuadrados. No, es un juego matemático que se juega en dos cuadrados perfectos unidos, con tres esferas distintas y con muchos puntos de referencia. En otras palabras, el billar. Esto es lo mío. ¿Sabes jugar, verdad, Donald? Pues claro, la bola blanca tiene que ir a la suerte a dos. Así. Veamos cómo usa la cabeza un experto jugador de billar a tres bandas. ¿Tres bandas? Sí. La bola blanca no solo debe darle a las otras bolas, sino que debe tocar al menos en tres bandas antes de darle a la última bola. Una, dos, tres. Solo los expertos logran hacer varias carambolas seguidas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Bah! ¡Eso ha sido suerte! ¿Suerte? No, es habilidad. En este juego hay que conocerse todos los ángulos. ¡Bah!
2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Es increíble! ¡Vamos! Primero está la técnica. Golpea a la bola muy abajo para que retroceda. Si le da a la bola en la derecha, se ciñe a la banda. Para estos golpes hace falta mucha práctica. ¡Ah! ¡Ha fallado! ¡Ah! Una, dos, tres. ¿Qué tiene eso de matemático? En este juego hay que hacer cálculos muy precisos. Se imagina cada golpe en su mente. Podría hacer esto, pero necesitaría algo de suerte. Hay una alternativa mejor. Para ello usa las marcas de las bandas, como si fuesen una guía matemática. Primero calcula el ángulo natural para golpear la bola y ve que la bola blanca debe rebotar contra la marca número 3. Luego se prepara para el golpe y busca la marca para la posición del taco. Esto requiere un buen número de cálculos. No cuando le coges el truco. La posición del taco es la 4. Ahora hacemos una simple resta. 4 menos 3 es 1. Si tira contra la primera marca, debería salirle. Se llama el sistema de marcas. Ángulo natural, 2. Posición del taco, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. 3,5 menos 2 es 1,5. Así que hay que tirar entre la primera y segunda marca. Esto está chupado, que sabe poco mal. Vamos a ver. Se le hace aquí, rebota aquí, no aquí, se da aquí, 4,5 menos 3, 3,5 más 4, habíamos igual a esto, y un ripón, supongo que ya me daba aquí. No, no, Donald. En las matemáticas no hay suposiciones. Es muy sencillo. El ángulo natural del golpe es 2, la posición del taco, 3,5. ¿Cuánto da 3,5 menos 2? 1,5. ¡Ah! ¡Funciona! ¡Está chupado! Se llegó de aquí. 3,5 más 4, 4,5 menos 3,5. Te estás liando tú solo, Donald. ¿A qué parece en misma temática, Francisco? Muy bien, Donald. Ahora estás listo para el juego más emocionante de todos. ¡Adelante! Pero este juego se juega con la mente. ¡Oh, oh! Fíjate cómo tienes tu mente. Ideas anticuadas, chapuzas, falsos conceptos, supersticiones, confusión. Para pensar bien hay que ordenar la casa. Bien, eso está mejor. Una buena limpieza. A este juego se juega con círculos y triángulos. Imagínate un círculo perfecto. Un círculo perfecto. Círculo perfecto. Perfecto. Ah, pon un triángulo dentro y gíralo. Ahora gira el círculo. ¿Y qué tienes? ¿Una pelota? Sí, una esfera. La forma de las cosas se descubre primero en la mente. Cortamos la parte superior y tenemos una... ¿Una lente de aumento? Exacto. Una lente es una sección de una esfera. Todos los instrumentos ópticos se crean con las matemáticas. Las matemáticas son mucho más que simples números y ecuaciones.
Volvamos con nuestro círculo y nuestro triángulo. Si rodasen, tendríamos... ¡una rueda! El círculo ha sido la base de muchos de los grandes inventos del hombre. La mente puede crear cosas asombrosas. Si giramos el triángulo, tenemos... corta el cono. El cono está lleno de formas matemáticas muy útiles. Vuelve a cortarlo. Córtalo varias veces. Las órbitas de todos los planetas y satélites se encuentran en el cono. Por muchas veces que lo cortes, siempre es matemático. Un corte como este nos da el reflector de un foco. Un corte así nos da el espejo de un telescopio gigante. Con una línea y un cono, tenemos un taladro. Y un muelle. Así me gusta. Es la fuente de todos los grandes logros científicos. La mente no tiene límites si se usa bien. Imagínate un pentagrama, Donald. Ahora mete otro dentro. Un tercero. Y un cuarto. No hay lápiz lo bastante fino para dibujar todo lo que se te ocurre, ni papel lo bastante grande para albergar tu imaginación. De hecho, solo en la mente podemos concebir el infinito. El pensamiento matemático ha abierto las puertas a las emocionantes aventuras de la ciencia. ¡Que me pasa un rayo! ¡Jamás había visto tantas puertas! Cada descubrimiento da lugar a muchos más. Es una cadena interminable. ¡Qué le pasa a estas puertas! ¡Esas puertas no se abren! ¡Están cerradas! Claro que están cerradas. Son las puertas del futuro y la llave para abrirlas es... ¡las matemáticas! Exacto, las matemáticas. Los incontables tesoros de la ciencia están encerrados tras esas puertas. Con el tiempo, se abrirán ante las curiosas e inquisitivas mentes de las generaciones futuras. Como ya dijo Galileo, las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo. ¿Qué tal, chicos? ¿Ya la habían visto? Yo creo que algunos me dijeron que sí. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Compártanme, pues, esa reflexión que les dejó. Bueno, la mayoría no la había visto, o lo que contestaron. ¿Qué les dejó? Es bonita, ¿no? Sí, es que yo creo que fue una de las películas, está muy vieja, si pudieron ver un teléfono, no sé si lo lograron ver, un teléfono de esos de ruedita de disco, súper antiguo, a ustedes ya no les tocó, pero a mí sí, lo llegué a ver. El invento de la música, sí es, dice, pero está interesante, al igual que nos enseñan que todo está en las matemáticas, sí, así es, Joshua, muy bien. Lo importante de las matemáticas en la vida, cómo ha generado muchos avances las matemáticas. Lo último que dijo, me recordó el diablo, el libro el del diablo de los números. No lo he leído, voy a buscarlo a ver, el diablo de los números. Voy a buscarlo a ver qué tal. ¿Me lo recomiendas?
Porque si está así de bueno como la película, pues yo creo que sí. Bueno, voy a buscarlo a ver qué tal, a ver si me gusta. Sí, la verdad es que yo creo que fue una de las películas que más me gustó y me ayudó como a amar la matemática o las matemáticas, porque sí, son la base de todo. Y antes, desde la antigüedad, si pudieron ver, se veían a escondidas, porque los avances antes, si no eras alguien importante, te tachaban como brujo, como loco. Muchos matemáticos lo tachaban como loco y vean cómo se tenían que reunir a escondidas para tratar de disfrutar, ver sus avances, ver sus procesos, cada descubrimiento, como dice. Sí, los secretos, todos eran en secreto. Todos los descubrimientos, así como cuando la dijeron que la Tierra era redonda, ¿no? Eso también era como, no, es imposible, la Tierra es plana, caminamos y caminamos, eso no puede ser. La tachaban como locos y a veces, pues, como era en la antigüedad, pues mataban a las personas, ¿no? Mataban a las personas por decir cosas que no se concebían, que no tenían ningún fundamento, ¿no? Que parecía que fuera ilógico. Y todo eso, pues, ayudaba a evolucionar, ¿no? Como personas ahora que estamos más con la tecnología. O sea, ¿en qué momento antes íbamos a ver que este tipo de reuniones, clases de manera virtual? Antes realmente no se concebía nada de esto y todo lo que ha ayudado los descubrimientos, esos pequeños descubrimientos como vieron. La parte importante al principio en la época de Pitágoras era el pentágono, el pentagrama. Y era cómo formaban los rectángulos. O sea, esa simple figura, los rectángulos, cómo eran tan importantes, o cómo fue un boom, ¿no? Fue algo súper importante. Un rectángulo, que le llamaron rectángulo perfecto por su armonía en cuanto a las proporciones. Tú podías formar ese rectángulo con las mismas proporciones, pero más grandes o más pequeños. Y pues todo generaba belleza, ¿no? Y cómo se ve reflejado en el arte, en las pinturas, que están esas proporciones de acuerdo al cuadrado perfecto. ¿Qué tal, chicos? Entonces, muy interesante. ¿Qué más tienen para decirme? ¿Qué más reflexiones? Los estoy leyendo. A ver, ¿qué me comentan? Ya casi terminamos con esto. ¿Qué me comentan? Las espirales naturales, exacto. Como que todas esas figuras, esos patrones de figuras se repiten en la naturaleza para la vida y se usa mucho para todo. Así es. Las matemáticas están en todo. No sé si pues lo han relacionado con los celulares. O sea, el celular es ahora rectangular, porque quizás también tienen como las proporciones para que puedan estar esos dentro de los aparatos con que se hacen que funcione el celular, ¿no? Todos son rectangulares en su mayoría. Si cada pequeño aporte que fue en la antigüedad, perdón, ha hecho mucho, mucho en la actualidad. Qué bueno que alguien fanático de la música no sabía que Pitágoras era el. Sí, así es. ¿Tú eres fanático de la música? ¿Lo hablas por ti, Alex? Pitágoras, el que descubrió, porque básicamente las cosas ya están, ¿no? Como dice Galileo Galilei, las matemáticas son el alfabeto con el que Dios creó el mundo, las matemáticas se descubren. Ya parece que están, ya están, o sea, están en la naturaleza, están en todo, solo que uno va descubriendo. Alex. Pues sí, Pitágoras, mi amigo Pitágoras, mi tío Pitágoras de por allá en la antigua Grecia, es inventor de bueno, descubrió la octava, las octavas, así es. Vale, chicos,
Me alegro que les haya interesado. Está muy bonita, está muy cortita. Si la quieren volver a ver, porque hay detallitos que se pierden y se vuelve a ver, pues pueden recordarlo. La verdad, pues las matemáticas son hermosas. Solo hay que, pues, ponerle un poquito más de empeño. ¿Vale? Entonces, chicos, así quedamos. Espero que estén muy bien. Nos vemos ya, no en la próxima semana, pero si vienen, aquí los veré. Y si no, pues hasta la próxima semana con todas, chicos, para el tercer bloque. ¿Vale? No, ya no nos dio tiempo de que me envíen algo, porque pues en qué momento voy a calificar. Pero entonces, así quedamos. Pues el momento, pues para que se relajaran un poco, que vieran también un poco las matemáticas, pero nada como de compromiso, nada de tarea. Entonces, que estén como relajados. Háblame al privado, ahorita tengo otra clase, Jonathan, y a ver qué podemos hacer. ¿Vale? Entonces, así quedamos, chicos. Los veo ya entonces en la próxima semana. Adiós. Bye, que estén bien. Gracias. Bye, bye.